imagínate que estás en tu casa, estás con tu computadora, con un amigo, jugando a los slots, que para aquellos que no sepan qué son los slots, si alguna vez fueron a un casino, las maquinitas que tienen varias filas, entre 6, 7, 5 filas, donde pasan distintos animalitos, frutas, objetos, distintas cosas, y vos tenés que llegar a conseguir que una línea coincida, o bueno, distintas máquinas tienen distintas estrategias para que vos puedas ganar. Pero imagínate que vos estás jugando este juego, apostás una suma de dinero muy grande, estamos hablando de 15 millones de pesos aproximadamente, apostás 15 millones de pesos y los perdés. ¿Cómo te sentirías vos? Bueno, un streamer argentino muy conocido, pionero en el streaming de Argentina, estamos hablando de Coscu, hizo esta apuesta, como sabemos él en las madrugadas o en distintos horarios de sus días en sus streamings, suele jugar a estos jueguitos, suele jugar a los slots donde apuesta grandes sumas de dinero, pero mucha importancia no le da a las pérdidas porque, como sabemos, aquellos que quieran ser conscientes de esta situación, la lotería o los juegos del casino no son siempre buenos, siempre vemos las sumas que ganan. Pero lo que nos comentaban después de estos streamers es que también la gente tiene que ser consciente que con las sumas de dinero que ellos ganan tan altas, también hay sumas que pierden. Y acá vemos una situación donde perdió una apuesta de $50.000. Pero lo que sorprendió a Coscu fue cuando estaba en medio del vivo, seguía jugando y su amigo su amigo Seco, que lo vemos acá, alerta sobre una notificación que había llegado que un streamer de Estados Unidos le había donado $15.000. Coscu, ante esta situación, no podía creer claramente que le habían donado tanta plata. Cuando entró a ver en su chat de Twitch, como claramente sabemos, vio que este streamer era un streamer muy conocido, pero sobre todo de este mundo de los slots. Estamos hablando de un streamer estadounidense que tiene un nombre bastante fácil de pronunciar, que se llama Trainwreckstv. Este streamer, quien había entrado a su stream, había visto esta suma que había perdido de $50.000 y decidió donar los primeros 15. Luego decidió preguntarle a las personas que estaban ahí en el chat cuánto era la suma total que había perdido Coscu y decidió donar los segundos 15.000, sumando una suma de $30.000 donados. Entonces, cuando terminaron de decirle que había perdido $50.000, lo que decidió fue donar los últimos $20.000 para que Coscu recupere la pérdida que había generado luego de haber jugado esta partida. Obviamente Coscu no podía creer la situación porque este streamer de Estados Unidos era muy conocido e incluso Coscu llegaba a ser fanático de él. Así que le agradeció, no sabía de qué manera agradecerle y bueno, esta fue la situación que alertó bastante a la gente y sobre todo creo que fue una de las sumas más altas que han donado, sobre todo a Coscu, en un stream. Así que bueno, también hablando un poco de este streamer estadounidense, hace poco lo habíamos visto ganando casi $9 millones en una apuesta también en unos slots. Claramente este streamer salió a hablar al respecto y haciendo un poco de conciencia para la gente les dijo, sí, yo gané $9 millones, la suma más alta que gané en toda mi vida en un juego de slots, pero es mucha más alta la cantidad de pérdida que tengo, pero bueno, cada uno sigue con lo suyo, pero está bueno que estos streamers o estos jugadores, sobre todo que hacen apuestas, concienticen a la gente de que no siempre uno gana.